Radio Afición Puerto Rico trayendo todo lo que acontece en el mundo de la radioafición, noticias, información, entrevistas, todo está aquí. Este episodio de Radio Afición Puerto Rico es auspiciado por ICOM América con su radio UHF D-Star ID31 Alpha Plus. Hoy, abril 23 de 2019, damos por comienzo la Rueda Internacional Cibernética, edición número 13. El tema de hoy estaremos dándole review a los equipos de radio que poseen dicho radio aficionado. Ese es el tema de hoy. Vamos a estar hablando de los radios que tienen nuestros compañeros y qué tipo de review es el que le da a su radio que está utilizando. Sea radio de VHF, UHF, HF. Y ese es el tema de esta noche. Este Whisky Papa 4, Kilo Yankee. Net Control para la Rueda Internacional Cibernética. Vamos a ver. Hola, buenas noches, QRZ. Sí, Whisky Papa 4, Quebec, India, November. Operador Héctor, desde Mayagüez, a través de Colín. Copiado, Héctor. Gracias por hacerte presente. Whisky Papa 4, Quebec, India, Noviembre. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver quiénes aparecen por aquí esta noche y de qué equipo vamos a hablar. Los otros días hice un review del Tango Yankee Tango TH9800. Pero el repeater nos falló, muchos quedaron cortados, cambios. Eso es así, Héctor. Pues continuamos por aquí. Este Whisky Papa 4, Kilo Yankee, Net Control para la Rueda Internacional Cibernética. ¿Alguien más que quiera hacerse presente? Buenas noches. Buenas noches, este es Kilo Papa 4, Alfa Sierra Noviembre, operador Luis desde Guaynabo. Cambio. Copié Kilo, Papa 4, Alfa, Sierra, Noviembre. Luis, saludos, buenas noches, bienvenido a la Rueda Internacional Cibernética. Me place tenerle por aquí en la noche de hoy. Manténgase en sintonía, dentro de breve momento le estaremos pasando el turno para la colaboración. ¿Alguien más que quiera hacerse presente? WP4, Noviembre, Zulu, Zulu, radio operador Víctor de Fajardo, para las buenas noches. Saludos, buenas noches, bienvenido Víctor, por aquí, Grupo 4, Noviembre, Zulu, Zulu. ¿Alguien más que quiere hacerse presente? Buenas noches, QRZ. Hola, buenas noches, este Whisky Papa 4, Kilo Yankee, Net Control para la Rueda Internacional Cibernética. ¿Algún otro radio aficionado que quiera participar? Buenas noches, QRZ. Papa 3, Eco Noviembre, con la buenas noches. Eco Noviembre, intenta de nuevo, por favor. Whisky Papa 3, Eco Noviembre, operador Pedro, desde Palo. Saludos, buenas noches Pedro, gracias por hacerte presente, manténgase en sintonía, dentro de breve momento le estaremos dando paso a su review del radio que usted tenga por ahí. ¿Alguien más que quiera hacerse presente? Buenas noches. Sí, sin tráfico. Estación sin tráfico, solamente salió sin tráfico. Copié Whisky Papa 4 Golf Sierra, correcto.
4, Papa Bravo Sierra. Whisky Papa 4, Papa Bravo Sierra, operador C, Tabuador Lunes, sin tráfico. Buenas noches. Pero si ahí lo pudiste apuntar. Buenas noches, hermano. Copiado, gracias por hacerte presente. A todos los radioaficionados que se han hecho presentes, les exhortamos de que se mantenga en sintonía. El tema de hoy, vamos a estar hablando de radio y qué review le da al radio que tú estás utilizando. Ese es el tema de esta noche. ¿Alguien más que quiera hacerse presente? Buenas noches. Ok, hacemos la primera pausa. Pasamos a Dulupe 4, Quebec, India, noviembre. Si posee cualquier otro radio adicional al que le dio review, adelante. Gracias por el cambio. Por aquí Whisky Papa, Quebec, India, noviembre. Tengo alguno... 5R, el buzón, pero prefiero el Tango Yankee Tango 9800, esos radiocitos, por la razón de que tienen el squelch controlable. No es por software. Es mucho estos radios, es mejor escoger un radio que tenga el squelch manual, ya que permite copiar las estaciones débiles que están entre la squelch, entre el ruido y el corte de la squelch. Uno puede copiar el ruido y ahí copia la estación que uno va a copiar. Porque si queda bajo el freso de ruido y el squelch cutoff, pues pierde la estación, no la puede copiar. Aún estando el que la puede recibir, pues la pierde. Prefiero los radios y aconsejo que compren radios que tengan squelch manual. No, es software defined, cambio. Ok, muchas gracias Héctor por el review. ¿Y qué punto? Prefieres el TYT 9800, ese es el quad bundle, parecido al JSU, al FT8900, entendido por ahí. Ese tú le diste 5 de 5 los otros días. Pasamos por KP4 Alfa Sierra Noviembre, adelante. This is the Kilo Papa 3 Alfa Victor Repeater. Buenas noches y gracias por el turno. Bueno, yo lo único que tengo en este momento es un radio, así que le doy 5 de 5 o 10 de 10. Y es un radito Handy Baofeng BF F9 V2 Plus. Y hasta el momento con eso es que me estoy defendiendo, porque como creo que he comentado en otras ocasiones, yo empecé esto en noviembre, aunque tengo un call sign de los que se emitieron mucho hace muchos años en Puerto Rico, es un vanity call sign que tenía mi papá, él fue radioaficionado muchos años, así que en este momento es un radito de dual band, FM, BF, como les dije, F-F9V2+. Así que no sé si tienen algún comentario. Lo tengo como una antenita de olla en sustitución del Robert Ducky que trajo. Y hasta el momento no ha funcionado muy bien. Kilo Papa 4, Alfa Sierra Noviembre. Adelante. Ok, muchas gracias KP4, Alfa Sierra Noviembre. Pasamos con Dulupe 4, Noviembre, Zulu Zulu. Adelante, buenas noches. Buenas noches, esta es la WP4, Noviembre, Zulu Zulu. Saludo a todos los colegas que están en la escucha. Pues en este momento pues estoy transmitiendo con un Icon Dual Band 2730, para los que lo conocen. Entiendo que es un radio económico en cuanto al precio, ya que cuando hice el preview para comprarlo, pues verifiqué y de los de marca es de los más económicos en precio. Tiene el squelch
manual, crossband repeater, y son 50 watts por canal, ambos bandas. Y entiendo que, verdad, pues eso fue de una de las cosas que me dejó a coger el radio. Pero está funcionando muy bueno, muy bien el radio. De 5 le podemos dar los 5. Esta es la Wiki Pata 4, noviembre, Zulu Sur. Copiado, ¿y ese radio es por heatsink o tiene cooling fan? No, el cooling no. No. No, esa no fue la pregunta. Si ese radio es por heatsink o tiene un abanico de enfriamiento. Sí, correcto, correcto. Tiene abanico de enfriamiento, es correcto. Copiado, copié que le da 5 de 5. 5 de 5, ok. Muchas gracias por el review. ¿Tiene algún otro radio para operar en HF? Sí, tengo el Baofeng Handy UV82, que es buen radio también, ¿verdad? El costo es bien económico y tiene muchas funciones adicionales que son buenas. Es buen radio, buen radio. No, yo no te pregunté para UHF, yo te pregunté HF, 10 hasta 170 metros. Si tiene radio de banda baja HF. Sí, perdona, fue que no te entendí bien. No tengo radio HF, no, en estos momentos no tengo, no. Ok, copiado, muchas gracias por el review. Continuamos por aquí con la Drupe 3 Eco Noviembre. Adelante, buenas noches. Drupe 3 Eco Noviembre, operador Pedro de Fajardo. Estoy con un... ya es UFT897. Que todavía estoy pues prácticamente aprendiendo a usar. No tengo el manual. Así que todo lo tengo que bajar del internet, friado por un abanico. Y nada, hasta ahora pues se comporta bastante bien. Copiado. En review, ¿qué puntuación tú le das del 1 al 5? Y si lo recomienda para otros radioaficionados que estén escuchando y que están obteniendo sus privilegios en el día de hoy. Se lo recomienda a cualquier otra persona que esté integrando a la radioafición. Adelante. Buscando culpabilidad, pues yo le daría un 5 de 5, aunque creo que este 817 pues sería más portátil, ya que es más pequeño. Pues transmite por lo menos en 100 vatios, y pero tiene el problema de que la batería pues son un poquito difíciles de conseguir. Pero sí, es un radio que le conectan una batería externa también y funciona de maravilla en high power. Si quieren un cuchillo así, pues también. Y se le pone un opcional automático, todo eso pues sí se lo tiene. Tiene también varios filtros. Yo le daría 5 de 5. El radio hace para lo que está diseñado, lo más bien. Ok, muchas gracias, Pedro. Wiki Papa 3 Eco Noviembre. Pasamos con Drupe 4 Papa Bravo Sierra. Adelante, buenas noches. La Wiki Papa 4 Papa Bravo Sierra, pero a lo mejor te daría de Río Grande. Yo te estoy transmitiendo un STM 400. Eso tiene el módulo
digital. Me gusta el radio, está bueno, un poquito caro, pero un tremendo radio en mi opinión. Copiado, tiene que hacerle ajustes en el audio, está sobremodulando. Te comento, ¿no puedes comentar cuáles son los features que tiene ese radio en toda su capacidad? Adelante. Uno de los features interesantes de radio que tú puedes enviar texto, puedes enviar fotos también, a través de un micrófono que tiene que tres camaritas, tiene el APRS que te dice la ubicación, Viral.com, adicional de eso tiene el 4 FM, que eso es modo digital también, lo puedes usar como crossbar repeater también, tiene varias funciones, muy buen radiocito, el display es grande, o sea, lo tiene ahí. This is the Kilo Papa 3 Alpha. Y a la misma vez, ¿sabes? Que de verdad que es bien accesible, touchscreen, en la pantalla tú haces todo touchscreen manual bien fácilmente. Para los que están copiando, que le interesa el modo digital, ese radio se programa a través del mismo directo por keypad o tiene que utilizar el medio de software. Cuatro papá, otra opción. Sí, lo puedes hacer manualmente desde la pantalla táctil, escribe todo letra, alfanumérico, ¿sabes? Es bien fácilmente de utilizar. Y lo puedes utilizar también a través de software. Este trae el cable para conectarlo a la computadora para el software ya integrado. O sea que en el paquete, en la caja, te trae el cable de lana. Copiado, y él no te ha dado problema alguno, adelante. ¿Sabes? Esto de todo el mundo que está escuchando por aquí, ninguno. De verdad que este radiecito paraba un poco de precio, cuando yo lo compré estaba mucho más caro, ya llevo prácticamente como un año con él, con cuidado más. Pues el tiempo se va rápido, y no me ha dado ningún tipo de problema. Lo tengo envase, lo tengo en un kit, que yo le llamo el mini kit. Con ese kit tengo también este 1200, ese es el HF, en el vehículo tengo el FTM 100, también muy buen radiecito. Copiado, te pregunto, ese radio tiene el feature, tiene la función de que cuando, vamos a poner que tú vas de Puerto Rico, vamos a poner para Nueva York, y tú estás en modo digital, él te detecta los repetidores que están a la cercanía tuya, que están disponibles a su alcance. El modo wireless, que es cuando se ha utilizado la última versión de radio, el modo wireless, tú lo puedes conectar a través de una computadora y automáticamente todos los repetidores que estén en el área, él lo va a coger. Esa otra función, si lo tengo en modo análogo, ahí no sabría decirte bien, porque todavía tiene muchas funciones que todavía no sé utilizarlas. Copiado. Y en review del 1 al 5, ¿qué puntuación tú le das? ¿Qué puntuación tú le das a ese radio? Al 5 yo le daría 6. Esa es mi opinión personal, de verdad que excelente. Entiendo yo que es una buena inversión y el equipo me ha salido excelente. Del 1 al 5 le daría 6, así que imagínate cómo estoy contento con mi radiecito. Copiado. Y a todos los radio oyentes que están por aquí presentes, que están ya pues recientemente obteniendo su primera licencia, usted se
lo recomendaría a cualquier radioaficionado que esté buscando entrar al mundo de los modos digitales, aparte de los features que tiene. En opinión, sí. Lo que pasa es que tiene el que tenga el dinero para invertir en algo así caro como esto, porque realmente el costo está más o menos como $500, pues si tiene el dinero para comprarlo, ¿verdad? Se lo recomendaría. Si no, pues ya ahí le recomendaría el STM100, que es mucho más económico, y hay otro modelito de ya eso, no me acuerdo el modelo ahora, que también hace digitales, no tiene APRS ni GPS, pero tiene digitales, que es mucho más económico y está funcionando excelentemente, lo he probado el equipo. Copiado, ese es el nuevo que salió reciente, sé cuál es el que me está hablando. Para los que están copiando por aquí, él se refiere al STM7250 de la Yaesu, que acaba de salir reciente. Sí, exactamente, soy un mito radio. Yo ya lo he utilizado en varias activaciones y eso al aire libre, con batería. Y de verdad que es bien excelente, también está accesible y lo más importante es el precio, que está accesible para el que quiera empezar a invertir y tener un buen radiecito. Copiado, es de radio, no hace crossband. Ok, le agradecemos la información a Drupe 4, Papa Bravo Sierra. Continuamos por aquí. Wiki Papa 4 Kilo Yankee en la Rueda Internacional Cibernética. ¿Alguien más que quiera hacerse presente? Buenas noches, QRZ. Hola, buenas noches. Whisky Papa 4 Kilo Yankee en la Rueda Internacional Cibernética. Hoy, abril 23 de 2019, edición número 13. Cualquier otra estación que quiera participar, buenas noches, QRZ. This is Whiskey Papa 4 Kilo Yankee in the International Cybernetic Net. Edition number 13 of April 23rd, 2019. Are there any additional stations that wish to check into the net? Please come in now. KP4 Alfa Romeo Papa, KP4 Alfa Romeo Papa, Alfredo Atillo. Saludos, buenas noches, Alfredo. Copié KP4 Alfa. Interrogación. Sí, KP4 Alfa Romeo Papa, Alfa Romeo Papa, Alfredo Atillo. Copiado, Alfredo. Continuamos por aquí. Manténgase en sintonía. Dentro de breve momento le estaremos dando paso a usted. ¿Tiene algún tráfico? No, negativo, negativo para hacerme presente. Copiado, manténgase en sintonía. El tema de esta noche es, estamos dándole review a los radios que tú tienes, que los radioaficionados tienen posesión. ¿Qué review le da? Tanto en HF como en portátil, móviles, etcétera. Cosa de que puedan tener una buena idea. Lo nuevo, que en qué radio pues ellos pueden adquirir para entrar a la radioafición, o sea, los principiantes. Adelante. Ok, con la buena noche, Whisky, Papa 4 Kilo Yankee, Night Control para la Rueda Internacional Cibernética. ¿Alguna otra estación que quiera hacerse presente? Buenas noches, con tráfico, sin tráfico. Buenas noches,
This is the Kilo Papa 3 Alpha Victor repeater. Buenas noches, Whiskey Papa 3 Echo Foxtrot. Operador Eddie en Canóvanas, buenas noches. Saludos, buenas noches, Whiskey Papa 3 Echo Foxtrot. Eddie, copie, adelante. Ok, saludos Wilberto, a ti y todos los compañeros en esta noche. Hace, te diría como unos 5 minutos, estoy escuchando el net. No tengo tráfico por acá, adelante. Copiado, muchas gracias por hacerte presente, manténgase en sintonía. Dentro de breve momento le estaremos dando participación nuevamente para que le dé review al equipo que está usando. Adelante. Ok, cualquier otra estación que quiera hacerse presente, buenas noches, QRZ. Doblaron dos estaciones, no pude extender nada. Uno a la vez, por favor. Intenta de nuevo, Whiskey Papa 4, Kilo Yankee Net Control. Kilo Delta 2, noviembre, Whiskey Tango. Adelante. Copié Kilo Delta 2, Whiskey Tango. Saludos, buenas noches. ¿Tiene tráfico? Buenas noches, saludos a todos los que están conectados, los de Ricola, Kilo Delta 2, noviembre, Whiskey Tango. Escuchen a este de otro lado y pueden haber perdido aquí con la conferencia HI o Scanner. Así que buenas noches para todos y estamos en nuevo presente por acá, dándole apoyo al NET. Copiado. Tiene que meterte a los settings del Ecolink y ajustar su nivel de audio, está sobremodulando, mi amigo. Está saliendo extremadamente demasiado de alto y no se le oye muy bien. Pero tengo confirmado que es Kilo Delta 2 Whiskey Tango. Ok, por favor repite para poderlo corregir, pero despacio, despacio, por favor. Ok, continuamos por aquí. ¿Alguien más que quiera hacerse presente? Buenas noches, QRZ. Hola, buenas noches. Este es Whiskey Papa 4 Kilo Yankee en la Rueda Internacional Cibernética, edición número 13, abril 23 de 2019. ¿Alguna otra estación que quiera hacerse presente? Buenas noches. Ok, no haciendo así, los micrófonos van a Kilo Papa 4 Alfa Romeo Papa. Adelante, el cambio de usted. Hey, saludos, saludos ahí nuevamente. Café 4 Alfa Romeo Papa, espero estar llegando. Estoy movilito por acá, desde las cavernas de Camuy en las labores. Copiado, copié que está móvil. Indica con qué equipo me está transmitiendo, qué tipo de radio está utilizando.
Ok, esto es un CH, Tango Hotel 9800, Tango Hotel 9800. Esto es uno de esos C, Tango Yankee Tango. Copiado, copiado. Chacho, ese es tremendo radio. Dicen que el macheo de antena tiene que ir a la perfección porque es un poquito complicado en el macheo de antena. Ok, ok, sí, sí, por lo menos. Ok, muchas gracias por la información, Kilo Papa 4, Alfa Romeo Papa. Este whisky Papa 4, Kilo Yankee, en la Rueda Internacional Cibernética, edición número 13. Hoy, abril 23 de 2019, pasamos con Drupe 3, Eco Fostro. Adelante. Ok, muy bien, buenas noches. Whisky Papa 3, Eco Fostro. Disculpa, me estaba un poco desatendido de radio. Escuché al compañero ahora terminando. ¿Cuál sería el tema? Creo que están hablando de radio y demás. Adelante. Sí, estamos dando review a los radios que se están utilizando para la transmisión aquí en la Rueda Internacional Cibernética. Pero también si tiene radio de HF para transmitir en banda baja, también puede darle review. Esto es con el propósito de las personas que no están copiando, que están entrando reciente a la radiofisión, pues puedan tomar nota en tomar decisiones en la adquisición de su primer radio para la radiofisión. Ok, muy bien, Wilberto. Sí, estaba escuchando al compañero José de Río Grande, Papa Bravo Sierra. El mismo radio que él te describió es el que estoy utilizando. Ya es su FTM 400. Y todo lo que te describió, pues, lo mismo. Le daría 5. No le daría los 6 como él le dio por el precio, porque sé que lo pagamos en el mismo precio. Pero por todo lo demás, pues, complacido con el radio. Copiado. Yo conozco que está el Icon 5100. Y él tiene un feature que, por lo menos en digital, a través de ETRS, el sistema de posicionamiento, él detecta todos los repetidores que están en la cercanía. Y tan pronto tú llegas al sitio, tú no tienes que programarlo. Él mismo te hace los repetidores a ti disponibles, rapidito. Te lo hace disponible con los tonos y todo. Ready para operar. ¿Ese radio es así? This is the Kilo Papa 3 Alpha Victor Repeater. WP3 Echo Foxtrot. Pues de lo que yo he leído, no he visto esa aplicación en el radio. Diferencia, pues, entre los radios C4 FM y Distal en relación con Icon. No he leído esa parte, por lo menos en este radio que en el caso es ya eso. ¿Sabe? En la parte que te explicó José con el sistema Wirex, estaría viendo lo que esté cercano, me refiero, lo que ya tenga en programación o en los nodos, en los room. Pero no creo que, como el 51, no creo que este radio lo tenga. Ok, muchas gracias por la información, Drupe 3, Echo Foxtrot, Whisky Papa 4, Kilo Yankee, Net Control. Pasamos con la Kilo Delta 2, Whisky Tango. Adelante, buenas noches.
Okay, no station heard out. Continuamos por aquí. Este Whiskey Papa 4 Kilo Yankee, operando bajo la frecuencia 449 decimal 200, ubicado en Corozal, Puerto Rico, que opera con el tono 131 decimal número 8. A través del 448 decimal 900, ubicado en Toalta, Puerto Rico, con el tono 131 decimal 8. 448 decimal 950, ubicado en Barranquita, Puerto Rico, operando con el tono 151 decimal 4. KP4LBA Repeater System, 449 decimal 500, operando en Fajardo con el tono 100. En Isabela, Puerto Rico, repetidor KP4 India Lima Oscar, repetidor 146750, operando con el tono 100. También nos encontramos conectados a través del Ecolink, la conferencia Boricua, PRNet, y si no me equivoco, creo que también está conectada por aquí, SkyNet y Top Group 3017, a través de DMR. Este Whiskey Papa 4 Kilo Yankee, Net Control para la Rueda Internacional Cibernética. Si hay cualquier otra estación que desee participar, adelante, buenas noches, QRT. Hola, buenas noches, este Whiskey Papa 4 Kilo Yankee. Cualquier otra estación que quiera participar, buenas noches, QRZ. Ok, Whiskey Papa 3 Eco Foxtrot, yo te iba a preguntar, ¿tú tienes radio HF? Whiskey Papa 3 Eco Foxtrot, sí, Wilberto, tengo radio HF. ¿Cuál de ellos tiene? Icon 7, discúlpame, Icon 7526 Pro 2. Copiado, wow, interesante. ¿Y qué review tú le das a él? Bueno, de 5 le daré 4. Ellos tuvieron sus problemas y sus detalles. El Pro 2 solamente salió en un solo año. Detalles con la pantalla y demás. No tengo queja de él, entre los filtros y demás y la funcionalidad. No tengo queja. Tengo varios años con él. No me quejo. ¿Y tiene algún otro radio aparte de ese? Sí, correcto. ¿Cuál es el otro? El TYT UV380. Muy buen radio, ese es buenísimo. Ese es muy buen radio. El 380, para el que le interesa, ese está en un precio bastante razonable. Es parecido al que yo tengo. Yo tengo el TYT MD390 con sistema de GPS. Y salió ser muy, muy buen radio. Yo le doy 5 de 5 al radio que yo tengo. Salió ser muy buen radio. Lo único que es monobándico es UHF. Ok, yo me estoy familiarizando ahora con el detalle del Digital Mobile Radio. Y estoy por ahí. No quiero dar clasificación porque lo que llevo son tres semanas con él. Y estoy pues trabajando ahora mismo con programación y demás. Copiado, muy interesante. Para el beneficio de todo radioaficionado que le interese a entrar al mundo de DMR, nuestro repetidor 448 decimal 900,
ubicado en Toalta, Puerto Rico, se encuentra en estos momentos operando bajo el modo digital de Digital Mobile Radio, conocido como DMR, operando con el Talk Group 330-33, Talk Group 330-33, Coloco 1, Time Slot 1, repito, el 448 decimal 900 está operando bajo el Talk Group 330-33 en Toalta, Puerto Rico, Coloco 1, Time Slot 1. Hola, buenas noches. ¿Alguien más que quiera hacerse presente? Buenas noches, QRZ. Ok, abrimos el espacio. Si hay cualquier radioaficionado que se encuentra acompañándonos en la noche de hoy y le acaba de llegar su indicativo de radioaficionado, la licencia Technician, adelante. Para todos esos radios, para toda esa persona que esté interesado en obtener su primera licencia categoría Technician, puede visitar nuestro portal de internet oficial, www.kp3alfavictor.net. Ahí podrá encontrar todos los materiales de estudio para la licencia, desde Technician hasta Extra Class en ambos lenguajes, tanto en inglés y español. También tenemos en esa misma página, está la sección de práctica, secciones de exámenes de práctica. Una vez ya sea eficiente, significa que estaría listo para tomar el examen de dicha licencia. Este Whisky Papa 4, Kilo Yankee, Net Control para la Rueda Internacional Cibernética. ¿Alguna otra estación que quiera hacerse presente? Buenas noches. This is the Kilo Papa 3, Alpha Victor, Repeater. Para el beneficio de todos los radioaficionados por aquí presentes la noche de hoy, le informamos de que todos los viernes a partir de las 8 de la noche se conduce la Rueda Internacional Sureña, conducida por Hamilton, todos los viernes a partir de las 8 p.m., hora local de Puerto Rico y de República Dominicana. Los lunes aquí se transmite el NET de Radiooperadores del Este a partir de las 7 p.m., hora local de Puerto Rico. Repito, Radio Operadores del Este se lleva a cargo el NET a las 7 de la noche a través de esta cadena de repetidores y conferencias. A continuación, todos los martes se lleva la Rueda Internacional Cibernética, con el propósito de promover la buena radioafición y poder causar el interés de las otras personas que nos están escuchando bajo los sistemas escáner que todavía no tienen su licencia de radioaficionado. Es bien importante narrar nuestras experiencias para que esas personas que nos están escuchando por los escáneres puedan motivarse en obtener su licencia para que vengan a compartir con nosotros aquí en Frecuencia. A continuación, el próximo NET es el NET de Amateo Technology NET, del American Radio Relay League, conducido por WP4AOH. Esto se transmite todos los miércoles a partir de las 8 p.m., 24 horas UTC, hora local de Puerto Rico, a través de la misma conferencia y repetidores. ¿Alguien más que quiera hacerse presente? Buenas noches, QRZ. Alfa 9, con Romeo, Indianapolis, Indiana. Copié Alfa, Alfa 9, Eco Romeo, correcto. Oye, pues yo la hice correcto ahí, Alfa, Alfa 9, Eco Romeo. Salud por ahí, Wilberto. Esperando que todo esté bien por allá, allá en la isla.
así que muy buena noche ahí para todas las estaciones en la rueda internacional cibernética por acá desde Minneapolis, Indiana. Ya tú sabes, por aquí pues ya los días se están haciendo ahí un poquito ahí más larguitos, se está empezando a ver la llegada ahí del verano. Déjame, para más decirte, ahí todavía aquí se ve un poquito ahí de rayito de sol, es lo que te comenta por acá por esta área de Wilberto. Así que saludos por ahí de mi parte y ahí en la rueda internacional. Whisky Papa 4 Kilo Yankee, Alfalfa 9 Eco Romeo Efraín, desde Indianapolis, Indiana se entrega. Copiado, Efraín. En la noche de hoy, el tema de hoy, estamos dándole review a nuestros equipos de radioafición. En este caso, a los transceivers. Le estamos dando review en la noche de hoy para esas personas que están entrando en la radioafición puedan tener conocimiento de los distintos tipos de radio que hay disponibles y cuáles son los puntajes de review. Oye, ¿cuál será el Wilberto? No, pues seguro ahí no hay muchos radios, hay opciones ahí. Yo lo que tengo aquí son unos, bueno, Icon que tengo por ahí de HF. De hecho, para más decirte ahí, para contarte ahí brevemente ahí, bueno, aquí se aproxima ya ahora mismo aquí en actividades ahí para el mes que viene, el Hamfest, que hay aquí en Dayton, Ohio, Ambition Center, ahí en Dayton. De hecho, el año pasado fui y me ganó un premio también. Así que, de hecho, me ganó un HF ahí, el Icon 7300. Estos screen y todo, muy muy buen equipo. Así que este año, pues, ya mismo ahí, en mes de mayo 17, 18, 19, en Ambition Center, en Dayton, Ohio. Así que, los que vayan a estar allá, pues, por allí, pues, me dan saber ahí también. A ver si nos vemos por allí. De que por acá de Indianapolis y Chicago, pues. Esperamos a algunos colegas que vamos a hacernos presentes por allí y dar una vueltita por allí y disfrutar. El año pasado ahí estuvimos a lluvia cuando fuimos, pero oye, fíjate, es un sitio que se llena mucho ahí porque a pesar de que llueva y pues de relampague, pues siempre la gente, hay mucha asistencia ahí. Pero la pasé muy bien, así que se la pasa bien chévere ahí esa y bueno. Esas son las actividades que tenemos ahí más o menos ahí programadas, ¿verdad? Contando con papá Dios primeramente, ¿verdad? Vamos a ver si damos asistencia este año. Y eso. Y no, que tenga por ahí equipos, diferentes marcas, equipos, que disfrutarlo, el asunto es disfrutarlo por ahí, hacer buenas amistades y hacer buenos diálogos, eso es bien importante. Y de eso se trata esto, ¿no? Hacer amigos y parte del hobby, de entretenimiento y tener estos sistemitas corriendo. Yo ahora mismo lo que tengo aquí, ahora mismo tengo aquí el handy, ¿no? Tengo un handy que hay a través del sistema aquí en Indianápolis, conectado aquí a la frecuencia boricua, así que muy buena noche para todos ahí. Eso es lo que te comento, Wilberto. Pero nada, ahí me entrego el cambio. Es gusto escucharte ahí en la rueda internacional. Así que por ahí, pues, me quedo por acá entonces monitoring, Whisky Papa 4, Kilo Yankee, Alfalfa 9 Eco Romeo, desde Indianapolis, Indiana. Ok, con motivo del Hamfest, de Daytona Hamfest, es uno de los Hamfest más grandes a nivel de todo Estados Unidos, aparte que el que se conduce en la Florida. Yo sé que hay muchas personas que quizá vayan a participar. Si me puede brindar más información referente a ese Hamfest, porque sé que es uno de los más grandes que hay, es como una convención, si hay taquilla de entrada, cómo es, etcétera, todos los pormenores de ese Hamfest, adelante. Oye, comprado Wilberto ahí. Sí, no, dura, bueno, 3 días ahí de asistencia, viernes, sábado y domingo. Está programado ahí para mayo 17. Yo estaré ahí
asistiendo ahí para el 18, que cae sábado, y hasta el domingo. El costo ahí de la taquilla, de aproximadamente ahí, son unos $25 por persona. Eso incluye que cuando tú compras la taquilla, ya estás participando automáticamente de unos sorteos que ellos tienen. Entonces ahí, pues, durante el día, pues te sale en la pantalla, ¿no? Y ahí tú chequeas tu número de boleto de entrada y ahí puedes ver si ganaste algún premio o algo. No, por ahí de todo, o sea, pues, hay cuenta ahí con todos los dealers ahí de radio, de equipo, ya eso, hay con Alinco, todos los dealers ahí, pues están ahí haciendo sus adquisiciones, bueno, muchas cosas, ¿no? Es un lugar inmenso, hay estudios de licencia, pueden ahí también tomar exámenes para las licencias de radioaficionado también. Y un parking inmenso, así que en cuestión de estacionamiento ahí tiene un llano inmenso, así que por parking ahí pues no se tiene que preocupar nadie. El parking es gratis, simplemente paga la entrada, no pagas estacionamiento. De hecho se llena tanta capacidad que tiene hasta transporte, ¿no? Hay unos carritos ahí como de golf, te buscan ahí, si te parqueaste bien lejos, como quiera ellos pasan ahí, entonces pues te agarran un ride, te dan un ride hasta la entrada y ahí pues tú entras al evento. Se la pasa muy bien, ¿no? Y hay comida y cosas ahí, se comparte mucho, se la pasa bien y eso. Así que eso es parte de todo ahí, se ven cosas, a veces siempre se ven cosas raras, ¿no? Una que otra cosa. De hecho en YouTube ahí también puedes conseguir ahí algunos vídeos, ¿no? De todo lo que tienen ahí. YouTube ahí pues ponen ahí Hanvention Dayton, Ohio, entonces pues puedes conseguir también ahí eso. Más o menos ahí te conté un poquito ahí, a Wilberto, back to you. This is the Kilo Papa 3 Alpha Victor Repeater. Ok, muchas gracias Alpha Alpha 9 Echo Romeo. This is Whiskey Papa 4 Kilo Yankee Station Identification. Muchas gracias por la información ahí brindada. Continuamos por aquí. ¿Alguien más que quiera hacerse presente? Buenas noches, QRZ. Hola, buenas noches. Este es Whiskey Papa 4 Kilo Yankee Net Control para la Rueda Internacional Cibernética. Cualquier otra estación que quiera participar, buenas noches. Hola, buenas noches. Cualquier otra estación que quiera participar en la Rueda Internacional Cibernética, buenas noches, adelante. Bueno, con la buenas noches a todos los radioaficionados por aquí presentes. A partir del próximo mes, mayo 5 se estará llevando a cabo un Hanfest en el pueblo de Barceloneta. Este Hanfest es conducido por el grupo Rollis, por el grupo Los Rollis. Se van a estar reuniendo en el pueblo de Barceloneta, Avenida Lago La Boca. Eso es en la salida 55 de la PR-22 hacia el restaurante La Boca. Esto es un parking público y ahí pues en esa zona va a haber lo que se le dice por acá, en la banda ciudadana, cambalache. Va a haber intercambio de equipo y confraternización en la zona. Este Whiskey Papa 4 Kilo Yankee Net Control. Any additional stage? Cualquier otra estación que quiera hacerse presente, buenas noches, QRZ.
Cualquier estación que se encuentre a través de los sistemas de Ecolink, cualquier estación que quiera participar, que se encuentre a través del sistema Ecolink, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches, este Whisky Papa 4 Kilo Yankee, haciendo último llamado de la Rueda Internacional Cibernética. Cualquier otra estación que quiera participar, buenas noches, QRZ. Hola, buenas noches, cualquier otra estación que quiera participar en la Rueda Internacional Cibernética, buenas noches, QRZ. Ok, no siendo así, Whisky Papa 4 Kilo Yankee le agradece a todas las estaciones que se hicieron presentes en la noche de hoy. Primero agradeciéndole a todos los trustees de nuestros repetidores y a todo nuestro grupo de las distintas conferencias que tenemos a través de nuestra cadena. Y Stock Group 330-17, le agradecemos a todos por su participación. Contando con la WP4 que ve India Noviembre, KP4 Alfa Sierra Noviembre, WP4 Noviembre Zulu Zulu, WP3 Eco Noviembre, WP4 Papa Bravo Sierra, KP4 Alfa Romeo Papá, WP3 Eco Fostro, Kilo Delta 2 Wiki Tango, Alfa 9 Eco Romeo. Muchas gracias a todas las estaciones por su participación y será hasta la próxima ocasión. Este Whisky Papa 4 Kilo Yankee pone el repetidor para atrás a su uso normal. Busca Radioafición Puerto Rico en YouTube. Suscríbete. Radioafición Puerto Rico, trayendo todo lo que acontece en el mundo de la radioafición. Noticias, información, entrevistas, todo está aquí.